Hola, ¿qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien. Esta es la locación así, bastante genial para Make It a Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo, muchísimas gracias a toda esa gente que está ahí siempre apoyando el canal a tope de power, la verdad. Muchísimas gracias, así que pues nada, señores, la verdad se los agradezco infinitamente a toda esa gente que apoya con su like, comparte el video con sus amigos, la verdad que es algo bastante genial, que nos ayuda a lo que voy diciendo, darnos a conocer con sus amigos. Cada vez pues sus amigos pues forman parte de la comunidad Android y que más pues estamos en familia, ya saben. Muchísimas gracias, ya saben, un saludo a todos. Así que pues nada, señores, les vengo trayendo una semilla bastante genial, sí, es una semilla bastante épica, que pues vamos a aparecer justamente en una aldea. Al mismo tiempo, pues al aparecer en la aldea, vamos a encontrar lo que viene siendo el portal Alen. La verdad es que está bastante bien. El bioma está súper épico, la verdad. Es un bioma, no me gusta, no sé si ustedes también, a mí no me gustan los biomas montañosos. Regularmente cuando yo quiero hacer una casa y todo eso, me gustan los biomas planos. El caso es que este estaba bastante plano, o sea, no, son como lo tipo, es como el bioma de los llanos. Ya saben, en PC está ese bioma. Incluso creo que también aquí, pero el caso es que ya saben que en PC ahí es donde exponían los caballos. En este caso no los tenemos, pero esperemos que próximamente los tengamos. Y como les digo, pues ahí es donde aparecen los caballos. El caso es que está un bioma justamente donde está la aldea, lo cual está el bioma de los llanos, que ahí está perfecto para hacer tu casa. Así que pues nada, señores, la verdad, un bioma que me encanta, al igual que también está cerca del desierto y todo eso. Así que pues nada, señores, la semilla es 66898262. Ya saben que si pues quieren copiarla, denle pause al video, o simplemente ya que terminen de ver el video, lo regresan y ya pues van a poder poner su semilla en su Minecraft Pocket Edition. Así que pues nada, señores, el tipo de mundo lo tienen que poner en infinito. Si lo ponen en plano, en antiguo, no va a funcionar. Así que pónganlo en infinito, en modo de juego, ya sea el que ustedes deseen, ya es aleatorio. Si ustedes quieren jugar en creativo, pues lo ponen en creativo. Si quieren hacer una serie surreal, pues lo ponen en supervivencia. En este caso, pues yo lo voy a poner en creativo para enseñarles todo más rápido. Y bueno, el nombre del mundo, yo en este caso le puedo suscribirte. Y te estoy invitando a toda esa personita que no ha visto mis videos, que simplemente digo y dice, este chavo que está bien loco, tal vez. No, señores, los invito a que si quieren, pues suscribirse. Ya saben que no les cuesta absolutamente nada. Simplemente al ser suscrito, pues te vas a enterar de las mejores noticias para Minecraft Pocket Edition, mods, texturas, seeds, o sea, un montón de cosas que la verdad vamos a estar subiendo al canal. Incluso también por estaré subiendo juegos variados. Saben, si les gusta cualquier videojuego, me lo pueden poner en los comentarios, que sea para Android. Así que pues nada, señores, vamos a lo que viene siendo. Pues como les digo, te invito a que te suscribas y que apoyes el video con tu like para más hits. Así que pues nada, señores, Android, reventar el botón de likes. Así que pues nada, señores, vamos a lo que viene siendo crear el mundo, señores. Vamos a crear el maldito mundo. Y como pueden ver, vamos a aparecer justamente aquí. Lo que tenemos que hacer, señores, es lo que viene siendo señalar el punto de spawn. Yo en este caso lo señalo ahí. ¿Para qué? Ahorita les voy a enseñar qué hay ahí. O sea, ahorita les voy a enseñar qué hay ahí. Antes de todo, pues como pueden ver, aquí está la seed. La verdad que está bastante genial. Como les digo, ahí está el bioma de los llanos. Justamente les estaba comentando de que si hubieran agregado los caballos, ahí es donde spawnearan. Así que pues nada, señores, la verdad, esperemos que en próximas actualizaciones se agreguen los caballos. La verdad que es algo que yo tanto deseo, al igual que el Ent. Y pues nada, señores, la verdad que está muy pero muy genial. También les quiero comentar, señores, que pues ya saben que el Ent aún no funciona en Minecraft Pocket Edition, pero yo subí un mod que hace que funcione. O sea, está súper épico. Se los dejaré en la descripción del video para si lo quieren instalar. La verdad que está súper genial. Y bueno, pues como pueden ver, aquí está lo que viene siendo esta seed, la verdad, esta pequeña aldea. Como pueden ver, la verdad está bastante bien. Ahí el aldeanín. Y la verdad que se ve bastante genial, o sea, está muy bien. O sea, no es una aldea súper exagerada, súper grande, pero está general. O sea, está general, hay aldeanos y todo. Como pueden ver, hay un montón de comida que pues tú te la puedes robar y comértela toda. Un maldito glotón, como les digo, está bastante genial. Así que pues nada, señores, vamos a robarle al maldito herrero. Siempre le estamos robando ahí, pobre herrero. Siempre se la lleva trabajando y nosotros robándole. Así que pues nada, señores, vamos a ver qué tiene el cofre del herrero. Lo rompemos y como pueden ver, tiene dos casquitos. Tiene uno, un pantalón. Y como pueden ver, tiene lo que viene siendo un poco de tinte y un poco de comida, que nos viene perfecto. Ya saben, vamos a salir un poquito armados y con un poquito de comida, que es lo principal, al igual que pues vamos a poder tintar algo. Así que pues nada, señores, como les digo, pues la aldea está bastante genial. El bioma, como pueden ver, aquí se junta el bioma del desierto y el bioma de los llanos, que está bastante bien, la verdad, un bioma bastante genial. Al igual que también el laguito por aquí. Y pues si siguen cargando el mundo, pues va a haber mucho más cosas geniales. Así que pues nada, señores, lo que les había comentado es que pues justamente aquí abajo estará una librería. Estas que están en lo que viene siendo las mazmorras, que están justamente abajo de esta aldea. Vamos a lo que viene siendo bajar para que miren lo que viene siendo la librería. Antes de todo, me voy a poner una poción de lo que viene siendo visión nocturna para que ustedes contemplen mejor lo que viene siendo el paisaje. Y pues nada, si nos ponemos la visión nocturna, pim pam y pam, perfecto. Ok, tenemos la visión nocturna, así que pues nada, vamos a escarbar. Ya ustedes ya pues lo que hace la visión nocturna es que cuando en vez de lo que viene siendo la oscuridad, se ve como iluminado. La verdad que está bastante bien. Y pues nada, si vamos a bajar y como pueden ver, aquí está lo que viene siendo la
librería que te viene perfecto, señores. La verdad, ya saben que pues en esta actualización agregaron los encantamientos. Te puedes robar todos los libros de ahí, hacerte tu mesa de encantamiento. La pones y ya sabes que la rodeas de libros y pues vas a poder encantar a niveles súper altos, o sea, a nivel 30. La verdad que te viene perfecto para que te saquen los encantamientos mejores. Ya saben que si tú pones simplemente la mesa de encantamiento sin libros, ya saben que no, es como si la mesa de encantamientos no tuviera información y no te puede encantar como niveles, pues, como encantamientos, pues, geniales, como, no sé, pues, un encantamiento genial sería lo que viene siendo infinidad, es un encantamiento bastante bueno, aspecto ignio, que es algo bastante genial. Para los que no sepan qué es el aspecto ignio, es que cuando tú le golpeas a alguien, pues, se quema, o sea, está bastante genial. Y como les digo, pues, ahí va a estar lo que viene siendo las librerías. Si se la quieren robar, todas las librerías, pues, está bien, la verdad, está muy bien. Así que, para señores, ¿dónde está el portal Alen? Está justamente aquí, señores, donde sube este, pues, se puede decir que aquí está la arena, donde sube la arena, o sea, aquí, por aquí, justamente en estos niveles. Vamos a contar 4 hacia acá. 1, 2, 3, 4. A ver, 4. Justamente para abajo, señores, va a estar lo que me viene siendo el portal Alien. Así que, bueno, señores, vamos a bajar. Y pues nada, señores, cuidado, no me quiero cargar el portal Alien. Y pues nada, señores, como les comentaba, si quieren que funcione, ya saben, link en la descripción. Es un mod que te servirá para que funcione el portal y puedes ir a matar al dragón. La verdad que está bastante bien, todo está bastante realista. Como les digo, ya saben que los mods nunca van a ser exactamente idénticos, pero la verdad está súper genial, así que pues nada, señores, es bastante acercado a lo que pues los mod maker pueden hacer, así que pues nada, señores, ya saben, link en la descripción. Y como pueden ver, aquí está el portal Alenda, así que pues nada, señores, como pueden ver, aquí está todo, o sea, aquí está lo que diciendo esta pequeña mazmorra. Ya saben que pues en la descripción les dejaré el mod para si lo quieren poner. Y pues nada, señores, la verdad que con el mod ustedes simplemente consiguen lo que viene siendo los ojos de Ender y los ponen ahí y ya se les va a encender el portal y todo eso. La verdad que está muy pero muy genial. Y bueno, ya saben que el link en la descripción. Y pues nada, señores, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, ya saben que no les cuesta absolutamente nada. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, ya sabes que no te cuesta absolutamente nada y formas parte de esta comunidad Android. Así que pues nada, señores, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima. ¡Nos vemos!